Un intento de extorsión y no un secuestro fue el hecho registrado el jueves por la mañana en el plantel Conalep Arandas. Un estudiante recibió una llamada en la que se le alertaba que tenía que salir de la escuela porque lo estaban buscando y para protegerlo tendría que apartarse a un lugar seguro. Quien se encontraba del otro lado de la bocina del celular fingía ser un elemento de la gendarmería. Fue gracias al aviso oportuno a las autoridades y a la colaboración de la madre del adolescente en conjunto con la institución que se dio con el paradero del mismo sin que fuera necesario depositar dinero alguno como pretendían los extorsionadores. Según la investigación del caso, la llamada se realizó desde un penal ubicado en otro estado de la República. Por su parte, el director del plantel sostuvo una serie de charlas con los alumnos de los dos turnos para informarles sobre lo que deben hacer para no caer en pánico colectivo y no dejarse engañar de este tipo de intentos de extorsión. El día de ayer lo que tuvimos nosotros conocimiento fue de que hubo un intento de extorsión hacia los padres de un alumno aquí en Conalep. Me llamó una maestra de una escuela rural donde le habían dicho pues que aquí habían entrado un grupo armado y muchas cosas que pues nada que ver. Y que pues los padres de familia estaban muy alarmados, entonces ya le dije que la situación era falsa. Pedirle a la gente que tenga calma y que no comparta videos o publicaciones que alarman a la gente y que no tienen pues base.